Mire, le platico que el pasado año 2017 se emitió una alerta de género para 6 municipios de San Luis Potosí. Esto debido a una precisamente crímenes en contra del género feminista, en contra de las mujeres de San Luis Potosí. Como ya le decía, son 6 los municipios y esta es la información para usted. Desde hace años, el estado de San Luis Potosí ha enfrentado casos de violencia contra mujeres, por lo que en 6 municipios de la entidad fue declarada la alerta de violencia de género el 21 de junio de 2017. El 28 de octubre de 2012, Carla Póntigo, de 22 años de edad, fue encontrada por su hermano en la discoteca donde trabajaba, gravemente herida y sin poder comunicarse. La muerte violenta de Carla presentó diversas irregularidades, como que no se protegió la escena del crimen y esto permitió que fuera alterada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reabrir el caso en 2019 y que éste se investigara como feminicidio. Sin embargo, por un conflicto de intereses, se resolvió que la investigación fuera traída por la Fiscalía General de la República en 2022. El 23 de octubre de 2019, una menor identificada como Luz María, de 12 años de edad, fue raptada por 2 sujetos quienes la violaron y posteriormente terminaron con su vida. Los feminicidas fueron identificados como Ángel Rafael N. y Ángel N. El 18 de agosto de 2019, Carla Bretherton, de 30 años de edad, fue brutalmente golpeada y quemada en San Luis Potosí. La policía municipal la encontró deambulando de madrugada en la colonia Las Piedras. Más tarde, los médicos del Hospital Central confirmaron que la joven tenía quemaduras en el 60% del cuerpo y lo poco que alcanzó a balbucear fue que 2 hombres la habían quemado luego de tenerla amarrada. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli.